Permítenos hoy, Señor, asociarnos a los ángeles y arcángeles, a los querubines y serafines, Señor. Y hoy en esta mañana, Señor, alabarte, bendecirte, glorificarte. Santo es tu, santo es tu nombre, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, glorificamos, honramos tu santo nombre, Señor. Aunque no tengamos fuerza, Señor, aquí estamos delante tuyo para poder alabarte, Señor. Porque como decía San Agustín, mi alma viene de ti y no descansará hasta volver a ti, Señor. Te presentamos una vez más nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos. También, Señor, te presentamos nuestras cargas. Te presentamos, Señor, nuestros pecados. Presentamos, Señor, nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestros miedos, Señor, para que eso se convierta en bendición para tu gloria, Señor. Porque fuerza nosotros no tenemos, pero sabemos, Señor, que tu mano nos puede levantar y puede ayudarnos, Señor. Por eso en esta mañana hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
Mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? Recordándolo, me desahogo conmigo. Cómo entraba en el recinto, cómo avanzaba hasta la casa de Dios, entre gritos de júbilo y acción de gracias en el bullicio festivo. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, Salvador de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se angustia, entonces te recuerdo, pequeña colina, desde el Jordán y el Hermón. Una cima grita a otra cima, con fragor de cascadas. Tus oleadas y tus olas me han arrollado. De día el Señor me brinda su amor, de noche me acompaña su canción. La canción al Dios de mi vida. Diré: oh Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué he de andar cabizbajo, acosado por el enemigo? Por el quebranto de mis huesos se burlan mis adversarios, todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, Salvador de mi rostro, Dios mío. Espera en Dios. Como dice el Salmo, mi alma te anhela, Señor. Mi alma te busca, Señor. Mi alma te glorifica, Señor. Gracias, Señor, por este día. Queremos alabarte, bendecir tu nombre, glorificarte. Tu nombre que está sobre todo nombre. ¿Cómo no darte gracias, Señor, por este día maravilloso que nos regalas? ¿Cómo no darte gracias, Señor, porque hoy podemos levantar las manos al cielo y podemos glorificarte? ¿Cómo no darte gracias, Señor, porque nos das salud? Y en los momentos de dificultad te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú estás ahí con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre. Queremos glorificar tu nombre con los ángeles, Señor. Que cielo y tierra te alaben y te glorifiquen hoy, Señor Jesús. Querido hermano, alaba a Jesús, alaba con salmos, alaba con guitarras, con cánticos. Que todo lo que respire hoy alabe a nuestro Creador. Alábalo, levanta tus manos bien alto y glorifica al Señor. Cuando el pueblo de Israel fue a la montaña a adorar a Dios, así entonces levanta tu alabanza hoy, alaba a Jesús, glorifica su nombre, alábalo. Yo te busco, Señor, dice la palabra, busquen y encontrarán. Y hoy, Señor Jesús, nosotros te estamos llamando, buscando, anhelamos tu presencia, Señor. Recibe nuestras alabanzas como bálsamo fresco, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Queremos escucharte. Sabemos, Señor, que nos hablas una, dos y tantas veces. Pero en esta mañana queremos recibirte, Señor. Bendice nuestra mente para que podamos comprender tu palabra, nuestra boca para poder anunciarla y nuestro corazón para poder recibirla, meditarla, guardarla
y esforzarnos para dar frutos. Recibamos esta buena noticia, mis queridos hermanos, que hoy nos es dada a través del evangelista San Lucas. Dice Jesús: tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo, al llegar, les encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa la palabra de Jesús para este día, mis queridos hermanos. Y es una invitación muy especial a estar despiertos, a no dormirnos, a no bajar la guardia. Sobre todo, a no relajarnos en espíritu, a no relajarnos en la vida espiritual. No podemos caer en la pereza. Acordémonos de Jesús, a sus discípulos. Oren para no caer en tentación. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces, es ahí donde debemos insistir. Debemos buscar de estar en la presencia del Señor. Me cuesta orar, pido la gracia, que el Espíritu Santo me impulse a buscar a Dios, ponga en mí palabras, me lleve a su presencia, me mantenga en oración. Tengan puesta la ropa, dice Jesús, y las lámparas encendidas. Mis hermanos, vamos contracorriente. La propuesta de Jesús, los valores del reino, totalmente diferentes a lo que el mundo hoy nos puede ofrecer. No somos del mundo, pero estamos en él. Debemos abrazar y amar este mundo. Pero no podemos convivir con Jesús y convivir con el mal. En Jesús debemos mantenernos unidos, levantar banderas y tener las lámparas encendidas para cuando venga nuestro Señor. Hoy más que nunca no debemos callarnos, mis hermanos, por temor a qué nos van a decir o qué nos van a juzgar, que nos van a condenar o que nos van a dejar de aplaudir o de hablar. Nuestro compromiso y nuestra respuesta es al mismísimo Dios. Por eso vamos a pedirle la gracia al Señor hoy, en este día, de mantenernos activos en la vida de fe, de no relajarnos. Esto le pasó a muchos que se fueron encontrando con Jesús. Creían que pronto llegaba el Señor. Pasaban los días, el tiempo, los años, y pareciera que no se iba a cumplir la palabra del Señor. Y así se iban dejando, se iban relajando, se iba adormeciendo el corazón. Y esto es lo que tenemos que cuidar, mis hermanos. Que nuestro corazón no se duerma. Buscar de estar en la presencia de Dios. A partir de ahí, ordenar toda nuestra vida, nuestros afectos,
nuestras actividades. Hoy queremos traer al corazón de Jesús a tantos hermanos que están en alto, con sus lámparas encendidas, con la voz en alto, pero quizás por momentos con dudas, vacilantes. Te presentamos, Señor, las intenciones de tantos hermanos que se han confiado a nuestras oraciones. Amigos y enemigos, por los enfermos de cualquier enfermedad, por los presos, y da gracias a Dios por sus infinitas bendiciones. Macris pide para que bendiga su hogar, Señor, que siempre tengan salud, amor y trabajo, que todos los planes se lleven a cabo conforme a tu voluntad. Tu misericordia sea infinita, Señor. Hugo pide por la sanación del país y el mundo entero. María pide por la pronta liberación de los secuestrados aquí en Paraguay, especialmente por los hermanos del norte. Pedimos por la liberación de Oscar Denis, por su hija Beatriz, por toda su familia, para que vos, Señor, sostengas a cada uno de ellos, especialmente en este momento. Te piden también los hermanos, para aquellos que padecen alguna enfermedad. Verónica pide por la sanación de Estelita, que Jesús y la Virgencita la acompaña en este momento y guía a los médicos en su tratamiento. Por todas las familias del Paraguay y el mundo entero, para que reine la paz, el respeto, la unidad, el amor y el perdón. Por el fin de la pandemia, por los que sufren y piden trabajo, por la Santa Iglesia Católica, por las intenciones del Papa Francisco, por su salud, por su recuperación, por su fortaleza, por todos los consagrados, religiosos, misioneros, por la salud de todos los enfermos y tantas peticiones. Jesús, en el corazón de tantos hermanos. Amado Señor, hoy nos unimos en oración. Somos tu pueblo escogido, Señor. Ven, Espíritu Santo, con tu fuerza, con tu poder, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias y comunidades, sobre toda la iglesia. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros.
Ven Espíritu Santo sobre este mundo que sufre dolores de parto. Ven Señor, derrama tu Espíritu Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu de Dios, ven dulce huésped del alma. Ven a manifestarte con poder, Santo Espíritu de amor. Ven a morar en medio nuestro. Ven Espíritu Santo, clamamos tu presencia. Sentimos necesidad de ti, oh Dios. Tenemos sed de tu agua viva. Ven Santo Espíritu de amor. Ven a renovar nuestros corazones. Ven a consolar cada vida, cada corazón que hoy anhela tu presencia, Señor. Ven con poder, ven Divino Espíritu, como en Pentecostés. Ven, ven a arder sobre nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven, enséñanos a buscar a Dios. Ven Espíritu Santo a conducir nuestra vida. Ven Divino Espíritu a tomar el control de todo nuestro ser. Ven Espíritu Santo, enséñanos a orar. Ven Espíritu Santo, ven con tus dones y carismas. Ven Santo Espíritu de amor, derrámate profundamente, anhelamos tu presencia. Ven, que tu presencia llueva en este momento sobre esta tierra. Ven a sanar, ven a tocar cada corazón, cada vida. Ven a entrar con poder y con fuerza en cada hogar, Señor. Ven a sanar y restaurar toda relación que está herida, dañada por el pecado, por el egoísmo. Ven, Santo Espíritu de Dios, derrámate con tu gracia. Ven a reavivar cada corazón, cada vida que se siente morir. Te necesitamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de amor. Ven, Santo Espíritu de Dios, fruto de amor entre el Padre y el Hijo. Queremos sentir el amor de Dios en nuestra vida. Abrázanos. Ven Espíritu Santo, ven con tu calor, ven con tu fuego a deshacer toda maldad que pueda haber en nosotros, todo vicio, toda impureza. Ven a vaciarnos de nosotros mismos, ven a llenarnos de Dios. Ven Espíritu Santo, así como has descendido en la Virgen Santísima, ven a obrar en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en fe, en esperanza. Ven Espíritu Santo a recordarnos las enseñanzas de Jesús. Ven Espíritu Santo a darnos la gracia de perseverar para permanecer en oración, para no bajar los brazos. Ven a robustecer nuestras piernas, Señor, para seguir caminando. Ven a fortalecer nuestros brazos para continuar esta lucha diaria. Ven, Señor, a fortalecer nuestros brazos, Señor, para seguir manteniéndolos en alto. Ven, Señor, sana todos nuestros sentidos, Señor. Ven, Señor, ven Espíritu Santo, hoy clamamos para que los prisioneros sean libres, para que los enfermos hoy encuentren salud, para que los afligidos hoy encuentren alegría en sus vidas, para que los que están confundidos, desorientados, hoy encuentren luz, para que los que están caídos hoy se sientan levantados por tu amor, Señor, para los que se sienten morir hoy se sientan volver a la vida por tu amor, Señor. Por los que se sienten huérfanos, abatidos, se sientan consolados por tu amor, por tu presencia, Señor. Ven Espíritu Santo. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname. Gozamos.
Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Señor. Hoy nos consagramos a ti, Señor. Somos tuyos, Señor. Que nada ni nadie nos aparte de tu amor, Señor. Queremos, Señor, que el día que vengas, cuando te presentes, Señor, nos encuentres despiertos. Te digamos, Señor, aquí estoy. Mantén nuestras lámparas encendidas, Señor. Cuida de cada uno de nosotros, Señor. Somos tu pequeño rebaño. Ten compasión del mundo entero, Señor. Y envíanos a donde tú quieras, Señor. Para hablar de ti, para llevar tu amor, para abrazar a aquel que hoy necesita. En compañía de nuestra Mamá María, hoy que nos acompaña en su hermosa presentación, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, Nuestra Señora de Fátima y la Medalla Milagrosa, ponemos en tu corazón, Jesús, la vida de los hermanos y los hogares que te recibirán. Que estas imágenes misioneras, peregrinas, hagan mucho bien en los lugares donde irán. Virgen Santísima, vos mejor que nadie sabes lo que es perseverar, estar en oración, velar. Cuida y abrázanos a cada uno de los que estamos aquí, a todos tus hijos, Señora, que todos puedan sentir tu abrazo, tu amor de madre, que podamos encontrar siempre en vos al fruto bendito de tu vientre. Cuida de cada uno de nuestros hogares, de nuestras comunidades. Especialmente te pedimos por el Papa Francisco, por aquellos que hoy están desconsolados, Señora, que se sienten abatidos, por los hermanos de Concepción, por Beatriz, por toda su familia. Que podamos sentir como Juan Diego, que mamá está con nosotros. Te entregamos los miedos, oh Señora nuestra, estas preocupaciones. Te confiamos nuestra vida y nuestro corazón y nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del maligno. Reprímale, Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades, son malas las cosas que brindan. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Pedimos por los hermanos de Chile, por las iglesias, por la persecución que están viviendo las comunidades de ahí. Por manos de tu ángel, Señor, te entregamos cada corazón. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, sigamos orando, sigamos de pie, sigamos en la presencia de Jesús.
Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Magnífica Arte. Seguimos acompañándote en tu vida de fe. Sigue adelante y como la sierva sedienta, sigue buscando los torrentes de agua viva. Espera en Dios, que volverás a darle gracias muy pronto. Dios te bendiga. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar.